Bueno, el cierre de campaña, vamos a decirle a la comunidad, que no es ninguna otra cosa nueva. Significa que vamos a buscar a todos los niños que por cualquier causa no hayan cumplido con su esquema de vacunación, aquellos niños atrasados. ¿Se visitarán instituciones para realizar este esquema? Sí, tenemos un cronograma previamente establecido donde vamos a pasar por todas las escuelas. Pedimos encarecidamente a sus directores que colaboren. ¿Colaboren en qué aspecto? Con la lista de los estudiantes, porque a quienes vamos a ver si tiene o no tiene la vacuna, los niños de 5 años, 6 años, 7 años, 8 años y 9 años, pero ahí solamente vamos a ir a niñas, porque a ellas solo le vamos a aplicar el virus del papiloma humano, una vacuna pues muy, muy buena. Hablemos sobre estos puntos específicos. ¿Qué es el sarampión? Bueno, el sarampión es una infección infantil causada por un virus y nosotros tenemos que ver pues que la mayoría de los niños son los afectados con esta enfermedad, menores de 5 años. Eso no quiere decir pues que en algún momento también le vaya a atacar a otra edad, ¿no? Pero esos son. ¿Qué nos puede decir acerca del polio? La polio también es una enfermedad viral, no es ninguna otra cosa, pues está erradicada esta enfermedad en el país, pero por los múltiples emigrantes que tenemos, ¿no?, puede venir el virus y nos puede afectar. Es aquella parálisis flácida que los niños en antes pues quedaban totalmente con discapacidad. ¿Y qué tipo de prevención puede utilizar la ciudadanía en contra de estas enfermedades? Ya, en contra de todas estas tres enfermedades, la prevención más importante es la vacunación. Entonces quiero pedirle encarecidamente a la comunidad, de manera especial a los padres, a las madres, que acudan a vacunar a sus hijos, que por favor pues no teman. Si de 100 niños a un niño le causa un efecto que es normal, la fiebre, el dolor, el edema, pues de aquí depende el cuidado, por eso nosotros le damos la educación a la madre, donde es bañar al niño mañana y tarde, darle para la fiebre cada 6 o 8 horas de acuerdo al peso que tenga el niño y aplicarle medio físico como es agua helada en sus piernitas cada 6 horas. Aquí viene el problema, las manos de las madres deben estar totalmente limpias. El agua que utilizan para el hielo también debe ser pues limpia, buena, estéril. ¿Sí? En caso de que no tengan para comprar una gasa estéril en la farmacia, deben de coger un trapito, lavarlo bien, plancharlo y es muy suficiente para que el niño no tenga problema. ¿Y esta vacuna la podemos encontrar totalmente gratis aquí en el Centro de Salud? Las vacunas dentro del Ministerio de Salud Pública son totalmente gratis y están dispuestas todos los días de la semana, de lunes a viernes, en horas laborables. Entonces, invite a la ciudadanía que se acerque, por favor, a esta campaña gratuita de vacunación. Se hace una invitación a toda la ciudadanía, de manera especial a las madres, que colaboren mucho. Se está pasando por las casas a través de unas brigadas pidiendo el carnet. Colaboren con la brigada mostrando el carnet. Lo único que nosotros hacemos es verificar si está el esquema completo. Si el niño no tiene el esquema completo, vamos a retirar el carnet. En caso de que no ande una brigada para que vacune, en caso de que tengamos una brigada de vacunación, pues vacunará dentro de su misma casa. Vamos a retirar el carnet, no espero que se molesten, que colaboren en las escuelas mandando el carnet a la docente, porque va a ser vacunado el niño que muestre el carnet. Aquel niño que no muestre carnet también será pues vacunado. En caso de que alguna madre no desee vacunar a su hijo, no tenemos nosotros ningún inconveniente, nos firmará un documento y no lo vacunaremos. Si a ese niño le llega a dar el sarampión, la polio, la responsabilidad es absolutamente de los padres. ¿Cómo le parece a usted la atención en la vacuna, amiga? Muy bien, porque son vacunación para ayudarle con la autodefensa de los niños, que están sanos y fuertes. Y cada madre debe ser responsable y acudir a los centros de salud a ponerle su vacuna. Háganle una invitación a las madres de manera general, que por favor acudan. A todas las mamás que acudan a los centros de salud más cercanos para que sus niños crezcan sanos y fuertes, es necesario que se pongan las vacunas a tiempo. Gracias. Terminando esta entrevista, doctora, ¿durante cuánto tiempo estará disponible esta vacuna? Esta vacuna va a estar disponible durante el mes de mayo, junio y julio. Ojalá pues podamos abarcar un poco antes, debemos de cumplir. Y aspiro, y mi meta, mi objetivo principal es que no se quede ningún niño de Puerto López sin vacunar, para así evitar pues enfermedades que se pueden contrarrestar con estas vacunas. Y evitar pues muertes lamentables que muchas veces nos lamentamos cuando nos pasan las cosas. Está
licenciada. Muchas gracias.